Aquí en este momento compartimos con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Una bienvenida grande, enorme, un abrazo en la distancia, un gran saludo a toda la gente que día a día se suma a estas sintonías de nuestro programa Conexión Vital, tanto en Telecafé como en Telepacífico. Sabemos que hay muchas personas que aún no se han acostumbrado a los nuevos horarios, especialmente de Telecafé, que cambiamos, veníamos 12 años conservando el horario de las 5, 5 y 30 de la tarde. Este año cambiamos a las 7 de la noche en Telecafé. Sin embargo, hay personas que se han ausentado porque, bueno, no han podido, como muchas otras que han llegado, y a esas muchas otras, pues les damos la bienvenida siempre cordial e invitamos al resto, e invitamos a ustedes también para que comuniquen con sus familiares, con sus amigos, los nuevos horarios. Estamos en Telecafé 7 a 8 de la noche, lunes, martes y miércoles. Como hay personas que me han dicho que el jueves o viernes llegan a las 7, 7 y 5 y no está el programa. Y es porque jueves y viernes empezamos a las 7 y media. Tenemos media hora el jueves, media hora el viernes. Esa es la razón. 5 de la mañana sucede lo mismo. 5 de la mañana pueden ver el programa también. O la alternativa grande que hemos abierto este año es Telepacífico en un horario tremendamente familiar como el de las 11 de la mañana. Lunes, martes, jueves y viernes. Y el miércoles, media hora, 11 y 30 a 12. Es muy fácil, de todas maneras, en las redes sociales está, en la página de Telecafé, para que busquen Conexión Vital. O las personas que no se amoldan a estos horarios, a estas tres alternativas que presentamos este año, están las opciones de las páginas web de los dos canales, tanto de Telepacífico como de Telecafé, donde en cualquier parte del mundo pueden ver el programa. Así es que aquí estamos compartiendo con ustedes a esta hora en Conexión Vital. Médico Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Muchas gracias, Iván, y a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros esta nueva edición de Conexión Vital. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica. Tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Por acá todas las especialidades pasan y lo que queremos es responder y compartir con ustedes esas enfermedades y esos temas de salud más frecuentes para evitarlos. Y ojalá ustedes nos sigan cada día en estos espacios para hacer educación y salud y mejorar las condiciones de vida. Y hacer como la medicina más humana, Sí. que llegue más fácil, que se entienda más fácil. Realmente la medicina utiliza unos términos muy estrambóticos, muy científicos, muy raros para nosotros, que no somos médicos. Pero aquí en este programa, como es un programa eminentemente educativo, se trata tanto con el doctor Rojas como con todos los invitados, que el lenguaje que se utilice sea un lenguaje sencillo que podamos entender todos. Así es. Vamos a esta píldora de optimismo, que es parte de esos mensajes que nosotros debemos interiorizar para mejorar desde adentro, porque gran parte de los problemas de la salud se solucionan desde adentro. Y los mensajes positivos son fundamentales. Está el poder de la palabra, el poder del pensamiento. Aquí está nuestra píldora de optimismo. Demasiado a menudo esperamos que la felicidad llegue como resultado de nuestras relaciones y no que sea una premisa sobre la cual construir una relación. Si realmente quisiéramos ser felices, no estaríamos tan dispuestos a sacrificar la felicidad por las insensateces, los celos, el afán de posesión, la ira, el miedo o cualquier otra función del ego. La insensatez nos hace totalmente miserables. La felicidad exige que seamos honestos, confiados, confiables, respetuosos y mutuamente considerados. No podemos alcanzar la verdadera felicidad cuando alimentamos insensateces en nuestros corazones y nuestras mentes. Individual y colectivamente, debemos trabajar para purificarnos antes de comenzar una relación. Si esperamos hasta que estemos en el proceso y abriéndonos paso a través de la insensatez, el ego estará listo para erosionar la felicidad que buscamos. Vamos con una llamada, una pregunta de alguien o una pregunta cualquiera puede ser una respuesta para muchas personas, aunque todos somos seres individuales. Que a pesar de que yo tenga un dolor y alguien de mi familia tenga el mismo dolor, aparentemente los orígenes pueden ser totalmente diametrales. Sin embargo,
la forma rápida, la forma precisa de la explicación del doctor Jorge Enrique Rojas hace que, como lo dije al comienzo del programa, pues la medicina sea vista desde otro punto y que nosotros podamos utilizarla a nivel preventivo. Tenemos en Bogotá, Lina, buenas, bienvenida. Doctor, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé buenos días, tardes, noches, bueno, sí, pues dije buenas. Lo importante es que podemos hablar, quiero felicitarlos, estoy muy contenta con el doctor Rojas, yo estoy bien gracias a él y siempre le escribo en el Face, le hago todo, le hago la propaganda, le llevo enfermos aquí, allá a Morelia y todo eso muy lindo. Pero imagínese, doctor, que yo me picó ese bendito chikungunya y no he podido que se me quite el dolor de las piernas, voy a caminar y parece que tuviera hielo, qué sé yo. Estoy haciendo deporte, como su merced dice, yo nado 3 veces en la semana, yo hago ejercicios, no me dejo vencer, pero claro que los primeros días fueron terribles, que era que no me podía ni poner unas medias. Sí. Pero estoy, mejor dicho, ya sé que ya me ha pasado, pues ya llevo 2 meses, pero sigo con eso. Yo quisiera que me dijera qué puedo hacerme, una terapia o qué puedo hacerme. Bueno, muchas gracias. Mire, lo más fácil que ustedes pueden hacer cuando tengan el famoso chikungunya es que se hagan los enemas de café. Los que puedan tomar el lápiz árnica y cloruro, el lápiz, recuerde que es lápiz melífico, que es de las abejas, el árnica montana es un componente homeopático a dosis bajas de una planta, y el cloruro de magnesio, ellos se toman juntos en la mañana y en la noche. Eso es otra ayuda, porque mucha gente se está pasando la dosis de tomar acetaminofén y tiene efectos secundarios a nivel del hígado muy delicados. Entonces, los enemas, tomarse ese lápiz árnica y cloruro va a ser de gran ayuda, y los ayunos, porque usted necesita es alcalinizar el cuerpo. El proceso infeccioso lo que está haciendo es volverlo ácido. Entonces van a hacer ayunos con papaya, con piña, con uvas, lo pueden hacer con fresas, pero como tal es importante el ayuno. Ahí ustedes ven las imágenes, el proceso de transmisión, muy difícil controlar este animalito, y las imágenes que vean ahora es la respuesta inmunológica, entonces todo ese sistema inmunológico se altera, inflama las articulaciones y desencadena y despierta muchos problemas. Por eso es muy importante en esos casos los enemas. Eso le va a dar una compensación y le va a ayudar a manejar mucho la parte del dolor. Seguimos en Bogotá. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida a Conexión Vital. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo me le ha ido? Bien, Andrea, gracias. A ver, doctor, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un bebé de 18 meses, yo no le doy azúcar en ninguna forma, pero hay unos jugos que no se los toma y yo se los decidí endulzar con cola granulada. Entonces, no sé hasta dónde sea bueno endulzarle con cola granulada, si me le puede generar alguna enfermedad. Yo le doy jugo a media mañana, al almuerzo, a media tarde y en la cena. Y siempre le doy una cucharada dulcera. Bueno. Usted debe utilizar opciones, ¿cierto? Esa puede ser una, pero ya darle 3 cucharadas al día ya es mucho. Es como la persona que dice que come mucha auyama y se le colocan las manos amarillas o zanahoria porque tiene un exceso de beta-caroteno, que es vitamina A. Entonces, si usted le da 3 cucharadas dulceras a un bebé, ya es una sobredosis. Lo que usted puede hacer es darle en la mañana endulza con la cola granulada, en la tarde le puede endulzar con melaza o miel de purga y en la noche con stevia o con miel de abejas. Y con eso usted puede, digamos, mejorar el gusto al niño para que se coma esas frutas. Pero recordemos algo, las frutas traen los azúcares que necesitan. Ah, que es que la piña es muy dulce, esa es la que ya necesita. Que el banano, que la naranja, que la mandarina, cada fruta se elaboró perfectamente con minerales, carbohidratos que son azúcares, fibras, proteínas. Entonces lo ideal sería consumirlas siempre sin agregarle endulzantes. Tenemos nuestra línea gratis 01-8001-27222 para que ustedes se comuniquen desde cualquier parte del país, 01-8001-27222. Tenemos en Pereira, ¿a quién? Gloria, bienvenida. Buenas. Doctor, una preguntita. A mí hace un mes me hicieron una cirugía, me operaron un pólipo de la vesícula.
Yo no sé si fue que yo no le entendí bien al doctor o él no me explicó, pero él no me dijo a mí que me iba a sacar la vesícula. Vine a saber esta semana que fui donde el doctor. Doctor, mi pregunta es, ¿yo cuándo me puedo tomar el Desintol después de la cirugía? Y muchas gracias, doctor, y que Dios lo bendiga. ¿Y qué vitamina me puedo tomar ahora después de la cirugía? ¿Y qué riesgos puedo tener yo que ya que no tengo la matriz ni tengo la vesícula, doctor, que Dios lo bendiga? A usted, gracias. Lo primero, sí, es muy triste que a uno lo operen y no le digan qué pasó, ni quién, ni cómo, ni nada. Pues es lo mínimo. Que a uno lo abran, pues, y que no le digan qué le hicieron. Es muy triste que uno salir en una incertidumbre y al mes darse cuenta qué es lo que tenía. Lo otro, no tiene ningún problema que no tenga matriz y que no tenga vesícula. La vesícula es una bolsita que está debajo del hígado y lo que hace es almacenar. Entonces, como ya no tiene ese almacencito, el tubito siguió, que se llama colédoco, y la bilis sigue bajando cuando usted come grasas y ciertos alimentos al duodeno, que es el intestino delgado, y esa bilis se junta con el alimento y esa bilis ayuda a desdoblar todas esas grasas. Por ese otro tubito al ladito sale lo del páncreas y eso, todas esas sustancias y enzimas hacen el proceso de digestión de la comida para que se convierta en elementos menores para que el cuerpo funcione. Básicamente, eso es el tema. ¿Qué es lo que hace el Desintol? Eso es un producto muy económico, que es una mezcla de plantas medicinales, hace una colonterapia, se diluye en jugo, se toma en ayunas y todo el día se va a consumir frutas. Ella actúa en el intestino, no tiene ningún problema con lo de la vesícula, con el resto de órganos, es limpiar el intestino, es decir, por eso se llama Desintol, porque es un desintoxicante. Hace una colonterapia fisiológica, se hace cada 2 o 3 meses y eso lo debería hacer todo el mundo, limpiar el intestino. Y con el tema de las vitaminas, las mejores vitaminas fue lo que vieron ahí en esa imagen, una canasta de frutas y verduras. Eso es la mejor vitamina. Mucha gente gasta y gasta plata tomando que vitaminas, en vez de comer frutas y verduras que las tienen todas. En Manizales, una llamada, María Elena, la saludamos desde Conexión Vital. Bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, Marilena. Es una preguntita. Sí. Mi pregunta es que yo hace ya por ahí 5 años estoy en un tratamiento para la vejiga. Y resulta pues de que me mandan por el ginecólogo, del urólogo, que unas veces me dicen que me tienen que hacer cirugía, otras veces me dicen que no me tienen que hacer cirugía. Y yo me lo paso mal en peor todos los días. ¿Y Porque qué es lo que si me siente? mantengo con mi presión urinaria toda hora, si me tomo un jugo me hace daño, pues que es lo que me da con mi presión urinaria, si me mantengo toda hora así, me mandan droga y eso no me vale para nada. ¿Y le han puesto Sí. dieta? ¿Le han hecho algún otro tratamiento? No. Pues el ginecólogo lo último me tenía que mandar una dieta que para que rebajara 10 kilos para poder hacer una cirugía. Y resulta de que pues yo he tratado lo que más he podido con las dietas, pero o sea, lo que bajo de peso ha sido poquito. Y me mantengo la verdad muy preocupada porque me mantengo muy enferma. Yo no duermo porque me levanto para el baño 4 o 5 veces en la noche y me lo paso así a toda hora con infección urinaria. Bueno, muchas gracias. En el tema de las infecciones es muy importante que los pacientes no vuelvan a consumir azúcares. El azúcar es el caldo de cultivo para las bacterias. Una persona con infección urinaria que esté comiendo derivados del azúcar como gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, le va a afectar mucho. Esta imagen de la vejiga. La mujer tiene digamos que una dificultad con respecto al hombre, que el tubito que ven ustedes ahí abajo, que saca la orina de la vejiga hacia afuera, es muy cortico. Y ese tubito está junto a la vagina y realmente está junto al recto, al ano. Entonces las mujeres que usan sedas dentales, las mujeres que de pronto no tienen buenas técnicas de aseo, las mujeres que se maltratan con las relaciones sexuales, las mujeres que son alérgicas a ciertas ropas interiores y protectores que son dañinísimos para las mujeres. Todas estas situaciones, más la alimentación, les pueden causar la infección urinaria.
ahí ven la parte interna de la vejiga. Y esos dos cachitos que ven al lado y lado es por donde baja la orina. Se llama los ureteres. Esos tubitos van conectados al riñón. Puede ser que en la vejiga o en esos tubitos o en el mismo riñón existan cálculos o unas teticas que llaman pólipos y eso sea también la causa de la infección. Hay un examen que se mete por el tubito ahí de abajo que se llama uretrocistografía. Así como uno hace una endoscopia y mete la manguerita por la boca hasta el estómago y mirar, el urólogo puede meter por ese tubito una manguerita que tiene una pantallita en la punta y uno mira qué es lo que está pasando en la vejiga y en la desembocadura de esos otros dos tubitos de arriba que llaman los ureteres, como ven en la imagen de la izquierda, que está el riñón, ureter, vejiga y uretra. Entonces hay que definir muy bien lo otro. Muchas personas lo que están haciendo es una infección abajo en la uretra y puede, inclusive el parcial de orina puede salir normal, más que todo en trauma de las relaciones sexuales. Siempre que tengan relaciones sexuales hay que orinar, es la mujer, porque el trauma de la relación sexual les inflama, les causa dolor para orinar, creen que son infecciones y empiezan a tomar antibióticos sin necesidad. Hay que hacer cultivos de esa orina y hay que hacer un muy buen examen en esos casos. Hay un producto que se llama Cranberry. Ese producto Cranberry lo que hace es mejorar las vías urinarias, limpiarlas, tiene efectos antibióticos, ese viene en un frasco amarillo con tapa amarilla y se puede combinar con un jarabe que se llama Calindra, por ejemplo, más la dieta. Pero es muy importante que ustedes tengan siempre el control médico. Hay gente que podrá preguntarse, bueno, yo estoy consumiendo jugo de cranberry. No sirve. No sirve. Es que el jugo es importante, pero no tiene la dosis que es. Si ustedes miran, es que ustedes se preguntarán, ¿por qué uno tiene una infección y le venden en la droguería un antibiótico que dice tantos miligramos? 500 miligramos y en fin. Entonces, dependiendo la enfermedad, vienen las concentraciones de medicamentos. El jugo como tal, sí, es diurético, limpia las vías renales, pero cuando hay una infección, el jugo no es suficiente porque no tiene los 600 miligramos por dosis. Y esa pregunta es muy interesante, Iván, porque mucha gente refiere estar tomando el jugo, pero sigue con la infección. En cambio, la tableta de cranberry tiene 600 miligramos, se toman tres veces al día, son 1.800, entonces uno ya calcula y ya te sabe que tiene un efecto positivo, más suspender el azúcar, más otras ayudas y la misma cantidad de agua que tome, vas a sacar adelante o por lo menos a compensar el proceso, más los antibióticos que nos reporten los exámenes que necesite el paciente. Ahora, pienso que es maravilloso estar consumiendo, sobre todo las personas que presentan ese tipo de infecciones urinarias, el jugo de cranberry, claro, en vez de recurrir a una gaseosa. Ah, no, es que una persona... Ahí sí, es sí, del una, cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, claro. Si preventivamente una persona puede estar tomando el jugo de cranberry y en vez de eso, cualquier cosa o líquidos que de pronto le pueden causar más efectos secundarios, pues tomar ese jugo, pero si puede adicionarle la tableta, que es la que tiene la concentración, claro, pues mejor. Vamos a Pereira. Estela, bienvenida a Conexión Vital. Colgó. Nuestra línea gratis 018-127-222, también escriban correo electrónico conexionvital@telecafe.tv. En otro programa, en otra oportunidad, vamos con correos electrónicos. En otro programa le damos oportunidad a las preguntas por el Twitter @conexionvital1. Ojalá tuviéramos aquí 3 o 4 horas seguidas para poder evacuar tantas llamadas de ustedes. Pero tenemos tiempo en el resto de la semana porque se invitan a los profesionales a este programa de acuerdo también a los estudios que se hacen de todos esos correos, de todos esos tweets, de todas las preguntas que están ahí pendientes de ser contestadas. Tenemos en Bogotá otra llamada, mucha audiencia en Bogotá, muchas gracias. Sandra, bienvenida. Muy buenas noches, doctor Rojas, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctor Rojas, a ver, mi pregunta es la siguiente. Yo sufro desde hace 10 años, más o menos, de la tiroides. La verdad, no, para que me mandaran a hacer exámenes de la tiroides, es muy difícil. Siempre el médico, la excusa era que era anualmente. Me hicieron una ecografía, la ecografía salió, tumefacciomasa o promis. O prominencia localizada en el cuello. He tenido mucha dificultad ya en horas de la mañana como para mandar, ¿eh? Sí. Cuando mando saliva.
Bueno, consulté nuevamente al médico, la respuesta fue hacer examen de la tiroides y que salió normal. Ahorita resulté con problemas de diabetes y lo que más me está ahorita atormentando son unas, ¿cómo le dijera yo, doctor? Tengo unos lunares negros en el cuello, ¿sí? Sí. De carne. Esos lunares, bueno, son varios, son más o menos unos 30 en el cuello, pero ahorita en la cara me comenzaron a salir como unos barritos o lunares, pero no de color, blancos. Y son ya muchos los que me están saliendo. No sé cómo me podría ayudar usted, decirme qué examen tengo que solicitar o qué, porque eso sí me está preocupando harto. Estoy tomando es la tiroxina de 100 y la glimepirida, que me la mandaron hace un mes a tomar en ayunas para la diabetes, y la meformina. Otra cosa que me preocupa mucho, doctor, es mi volumen del estómago. A mí me hicieron hace 5 años el examen del colon, que es con la cámara que introduce, la colonoscopia, eso. Sí. Y me salió, pues, bien, pero yo veo mi estómago cada vez más grande, doctor. El volumen de mi estómago es muy grande, es como una mujer embarazada de unos 9 meses. ¿Y está tomando el medicamento de la tiroides? De la tiroides, sí, señor, de 100. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas personas empiezan a tener un bocio, es decir, crecimiento de la tiroides hacia la parte interna, no para acá, sino para adentro. Y eso les da dificultad, como dice la señora, o como dicen en una región de Colombia, para mandar, para tragar saliva. Por eso es muy importante hacerse una endoscopia. Mirar que no haya haber un proceso obstructivo. Debe hacerse regularmente el examen de tiroides para definir si la dosis que está tomando es la indicada. Y debe tener, pues, muy bien el control de del azúcar. En la parte de los lunares, yo le recomiendo que sea vista por un dermatólogo, que son estas lesiones, porque la mayoría ya se pueden quemar, retirar, y muchas es muy fácil, tienen un pedículo, lo que está pegado a la piel es muy delgado y uno las puede hasta inclusive arrancar, pues. Pero entonces sí sería muy importante tener esas controles y evaluaciones médicas. Es tiempo de ir a un pequeño corte de comerciales aquí en Conexión Vital, en Telecafé y en Telepacífico, y regresamos con ustedes en un instante nuestro programa Conexión Vital, con llamadas, con testimonios también, o con documentales que el doctor Jorge Enrique Rojas obtiene en su consulta periódica. Ya regresamos en Conexión Vital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Médico del Dr. Rojas ya está en Cali. En Biodent, medicinas integrativas, ofrecemos tratamientos integrales 100% naturales y novedosos, pensados en la recuperación de su bienestar. Consiga toda la línea de productos del Dr. Rojas. Estamos ubicados en Cali. Llámenos al teléfono 379-9891, 379-9891. Inicie el camino hacia su completa recuperación. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es BioProcit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom.
Medicamentos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Bueno, estamos nuevamente con ustedes y reactivamos nuestra línea gratis 018-127-222, 018-127-222. Pero si tenemos videos testimoniales de lo que sucede en el consultorio del doctor Jorge Enrique Rojas, para analizarlos realmente ha resultado un ejercicio maravilloso. Pero antes de eso vamos con la llamada. ¿Quién está en la línea? ¿Quién está? Adelante. ¿Quién habla? Una pregunta al doctor Mirta. Mirta, ¿de dónde llama? Mirta López de Santa Rosa. De Santa Rosa, bienvenida. Bien. Adelante. Mira, es para decirle al doctor, un hijo mío estaba muy enfermo y fue al médico, le mandaron unos exámenes y salió con hígado graso. Le mandaron una medicina por 6 meses, luego volvió a los exámenes y a otros exámenes y seguía lo mismo. Y el problema ahora es que pues yo siete otra vez y se la mandaron que es que para diciembre, entonces estoy preocupada. Quiero preguntarle al doctor si eso corre peligro o qué puedo hacer, porque le mandaron una cita que para diciembre y estando así tan grave del hígado graso. Bueno, muchas gracias. Bueno. Yo no sé, queda uno sin palabras, pues, que uno esté enfermo y le digan, le vamos a dar cita en 6 meses, 7, 8. Fatal. Pues... No es justo. Uno sí tiene que ir cada mes, uno tiene que estar al día con la EPS cada mes. Y si uno se demora un día, pues ni lo atienden ni lo dejan morir. Pero si ellos se dan el derecho de hacerlo, lo veo en 7 meses. Es que estoy muy enfermo, lo veo en 7 meses. Entonces, eso es muy triste. Yo creo que la gente no ya no se puede aguantar más esto. El problema es que No sabemos, la gente sigue votando por los mismos y el otro pide reelección y tal. Y yo no sé si es que no nos damos cuenta, pero sí, somos los culpables de eso. El hígado graso afortunadamente ya tiene mucho tratamiento. Nosotros estamos haciendo en un proceso de investigación con la Universidad de Caldas, en un proyecto de diplomado, de doctorado con Inglaterra, en una limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Eso lo hacemos en Manizales y en Dos Quebradas, únicamente de todo Colombia, en esas dos partes. El tratamiento dura 6 días y es por vía rectal y al paciente le entrega una maleta con una cantidad de productos que le limpian. Durante 2 o 6 días no puede comer sino estas cosas, más las floras intestinales que se le da. Y hemos visto unos resultados maravillosos en la limpieza de hígado graso. En Facebook, ustedes van a buscar medicamentos, doctor Rojas, y ahí hay un artículo que aparece la foto del hígado, donde enseñamos otra de las cosas que se pueden hacer, que es otra limpieza de tipo hepático. Hay productos como el alcagras, que tiene alcachofa, silimarina, ruibarbo, bovolto. Ese alcagras es para el hígado graso, la lecitina de soya, el ajo perejil. Son productos que ayudan en este tipo. Los enemas de café, maravillosos. Es decir, hay mucho que hacerle, señora, usted que está tan cerquita en Santa Rosa, en cualquiera de estas dos partes, pero el hígado graso tiene tratamiento. Vamos a Pereira con esta comunicación. Sandra, bienvenida a Conexión Vital. En Pereira, Sandra. Buenas noches. Buenas. Adelante, ¿qué tal? Bueno, doctor, pues para felicitarlo por tan maravilloso programa y mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que hace 3 meses... me hicieron una citología con colposcopia. Sí. Y me salió cervicitis crónica, pero a mí no me mandaron ningún tratamiento, ni me, o sea, simplemente eso y ya. Entonces yo estoy preocupada porque no sé qué tratamiento se debe hacer o qué cuidados debo de tener, nada. Ok.
Y entonces hay otro examen importante que es la ecografía transvaginal. Nosotros tenemos un programa dentro de los paquetes de prevención que queremos hacer, que es de citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con la ginecóloga, oncóloga en Manizales y ginecólogo en Manizales, en Pereira, Dos Quebradas. Mucha gente todavía tiene interrogantes, ¿qué es citología? ¿Qué es colposcopia y demás? La citología es poner un espéculo en la vagina y mirar el cuello de la matriz. Con un copito uno toma una muestra, la extiende en una placa, la manda al patólogo, el patólogo es un médico especializado en células, él mira y hace el examen. La colposcopia es lo que hay en pantalla. Esta que ven aquí, déjenme un momentico, es la ecografía transvaginal. Eso moradito es como las ondas que están mirando los ovarios y cómo está el útero. Pero si devolvemos la anterior, Lina Paola, ahí ustedes ven que con un microscopio especial, con unas tinturas especiales en unas pantallas gigantes, uno puede ver directamente la lesión. Esto no se ve en una citología, ahí está la lesión, uno puede hacer la biopsia de una vez. Entonces, si tiene una cervicitis, itis, es inflamación. Hay que descartar muy bien qué tipo de lesión, si es del caso hacer una biopsia, que al parecer no se la hicieron para definir el tratamiento. Pero con esto quiero decir, no se hagan una citología sola, que eso no sirve, le falta mucho. El tratamiento tiene que ser completo. Y lo otro es como si ustedes se vistieron por la mañana y salieron a la calle y se les olvidó ponerse en el pantalón, la falda, la blusa. Entonces va a ir en brasier para la calle, así queda un examen incompleto. Nosotros hacemos entonces citología, colposcopia, ecografía y cita con el ginecólogo en Manizales y en Dos Quebradas a unos costos muy económicos porque queremos hacer prevención y no esperar tratar enfermedades. En Manizales, una comunicación, Diana, pregunte por favor, bienvenida. Buenas noches, para felicitar al doctor por el programa tan bonito, voy a hacer una pregunta al doctor, ¿qué es bueno para los pterigios? ¿Pterigio? Para los pterigios. Ok, si de pronto Lina me colabora con una imagen de pterigio, son las lesiones, son unas carnosidades que se presentan del ángulo interno del ojo hacia afuera y va cubriendo la parte de la pupila. Esto generalmente se produce por el sol, se presenta también en muchos casos por tanto polvo y contaminantes del aire. Aquí está esa carnosidad y en muchos de estos casos pues lo ideal es el tratamiento de tipo quirúrgico porque puede crecer tanto que esa carnosidad pues termine obstruyendo la parte visual. Deben de utilizar gafas, protectores y protectores de luz ultravioleta, gafas buenas, para que no les caiga esos rayos y les acabe de afectar esa parte del ojo. ¿Le parece? La manzanilla. Sí, la manzanilla es muy buena para en baños para aplicar allí. No, le estaba diciendo, le voy a decir que le parece, vamos a un testimonial. Buenísimo. De los que el doctor Jorge Enrique Rojas obtiene en la consulta normal en Dos Quebradas o en su centro médico aquí en Manizales. Veamos esto. La niña le dio una invaginación a raíz de una infección en un oído que fue maltratada, pues no se le dio el debido proceso. De ahí se le inflamaron los ganglios del intestino, produciendo una obstrucción intestinal. Ella estuvo hospitalizada durante 4 días donde no se vio ninguna mejoría. Yo procedí pues manejarla en mi casa. A los 4 días de estar en la casa, la niña presentó una peritonitis y de ahí se procedió pues a hospitalizarla y le hicieron una cirugía donde se encontró que tenía el colon necropsado. Bueno, ¿cuánto tiempo tenía la niña? 1 año. ¿Al año de nacido le dio una otitis? Le dio a los 9 meses. A los 9 meses. Sí, señor. Entonces le trataron la otitis y después empezó con vómito, ¿fue? Sí, ella empezó con un vómito. Después de la otitis, vómito y daba el cuerpo con... Era un moco. Dijeron que eran amibas. Que era una amibiasis infecciosa. Bueno, ¿en qué va el caso? Yo no sé si hay forma que terminemos de ver ese caso clínico que es bien interesante. ¿Qué le dicen allí? No, me dice.
Bueno, retomemos el video, sí, por favor. Hospitalizaron y le hacían el tratamiento y no mejoraba. No, a ella lo hospitalizaron, la mantenían dopada. De hecho, yo le cogía a ella así la mano y ella no respondía, era así. ¿Y usted vio que no mejoraba y la sacó del hospital? Es más, yo pedí que me la remitieran y me decían que no era necesario. Que porque ella podía durar así 15 días. Entonces yo al ver que ella no mejoraba, ni despertaba, ni nada, y permanecía así en ese estado, yo la saqué del hospital. ¿Y la empezó a tratar en su casa y tampoco mejoraba? La empezamos a tratar y le mandaron un medicamento y ella tenía unos momentos de lucidez muy raros. O sea, tenía unos momentos que era como si no tuviera ninguna enfermedad, nunca le dio fiebre. Que era un síntoma que me decían, si le da fiebre es porque tiene una infección grave, acuda al médico, ella nunca le dio fiebre. Y entonces, ella después de que no daba y seguía sin darle el cuerpo hace poco de días, empezó a vomitar materia fecal. Sí, pues yo digo que porque olía muy feo y era como verde, como negra, y se le empezó a poner el estómago como en unos grumos. Usted la veía y era así como unos grumos, unos nodos sobre el estómago. ¿Y usted ahí mismo arrancó? Ahí mismo arranqué con ella para un hospital pues de más alto nivel. ¿Y qué pasó allá? Allá me la recibieron. En los coprológicos salieron que ella no tenía amibiasis. Uh-huh. Y le hacían unos tactos rectales donde le sentían que una bola, pero ella no, o sea, ella no se movía ni siquiera. Uh-huh. Le pusieron una sonda para que fuera expulsando pues por ahí. ¿Esa materia fecal? La materia fecal. ¿Ella comía? Pero untado. Ajá. ¿Y le pasaron la sonda y mejoró, no? Sí, se le bajó la distensión y ya el otro día a las 10 de la mañana entró a cirugía. Bueno, en esa cirugía encontraron que ella tenía una invaginación, tenía un problema de necrosis, de muerte de una parte del intestino, y esa invaginación tuvieron que hacerle una resección de parte del intestino grueso, componente en el ascendente, descendente, transverso y parte del ilio. El pronóstico de ella era absolutamente malo, le dijeron que tenía, iba a estar con diarrea mucho tiempo, ¿no? Sí, pues de hecho ella salió, en la cirugía fue muy larga porque se le bajó mucho la presión durante uh-huh. el procedimiento, salió con taquicardia. Y colostomías, dos. Ah, sí, colostomía y ileostomía. Ella salió... ¿Cuánto pues, tiempo tuvo las bolsas? 2 meses. 2 meses. Bueno, ¿y la niña qué? Total, la conclusión de esto es que siempre dijeron que era una amibiasis. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos si fue por los antibióticos o en fin, pero ella inició un proceso inflamatorio a nivel intestinal, y el intestino, que es un tubo, se metió el tubito dentro del otro. Se invaginó. Entonces se tapó. Entonces ni hacía popó y la comida se alcanzaba a descomponer y vomitaba el popó. De tener este metido dentro de este, se murió el intestino. Se murió, se necrosó. Si esta señora no hubiera corrido con ella y no lo hubieran hecho la cirugía para cortarle este pedazo de intestino, ella se hubiera muerto. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron esto y pegaron el intestino. Pero mientras esto cicatrizaba, le tenían que hacer un rotico por acá, sacarle el popó en una bolsa para que hiciera popó mientras esto cicatrizaba y ya corregirle eso. Esto es una pregunta, no, una reflexión, no para asustarlos, pero ¿cuántos de ustedes están con deposiciones con baba, con moco y empiezan a tomar y a tomar antiparasitarios sin saber qué tienen porque no le han hecho un examen? Mire que ya le hicieron el coprológico después y nada salía. Y le estaban dando medicamentos para las amibas, para los hongos, para no sé qué. Nada de eso tenía. Tenía el dolor. Ahí ven el intestino ustedes, le tuvieron que quitar ese pedazo de intestino. Y afortunadamente, digamos que ya funciona con el resto, pero fue una niña que se pudo haber muerto si no le hubieran hecho la cirugía. Pero ahora su digestión es normal. Normal. Y tiene menos normal. Intestino que antes. Ella, sí, claro. Entonces ya va por dolores, se le inicia eso, se le da el máster fibra para que siempre tenga pues aparte de la digestión, se le dan probióticos, la dieta, porque es importantísimo la dieta en esta niña, y ya. Bueno, vamos a otra parte del país, a Bucaramanga. Marta, bienvenida a Conexión Vital. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, soy casualmente pasando canales de su programa. O sea, ¿que es primera vez? Primera vez que veo el programa. Y le entró la llamada. Y me entró la llamada, gracias a Dios.
Esperamos que se quede ahí definitivamente. Bueno, mi Dios es muy grande. Okay. A ver, yo tengo una hija de 14 años. A los 2 años tuvo infecciones urinarias a repetición. Tiene reimplante de uretra vesícula uretral. Ha tenido procesos, pues desde ese año no se ha vuelto a infectar, pero la vamos llevando seguido al nefrólogo. Casualmente le hicimos un examen y le salió la renina alta. Yo quiero, elevadísima, yo quiero saber qué significa eso, qué hay que hacer, porque tú sabes que con los especialistas las citas son cada 3 meses, cada 6 meses, y la próxima cita es hasta dentro de 3 meses. ¿La renina la tiene alta? Altísima. Bueno, ¿y ella está bien o sigue con las infecciones? No, ella desde los 2 años no se ha vuelto a infectar. Ok, muchas gracias. Entonces diré que es una patología pues muy parecida a la explicación que dábamos ahora de las vías renales. Y el problema es que aquí está el riñón y aquí está la vejiga, pero hay un tubito. Y ese tubito se puede doblar, puede tener un pliegue, puede tener mil cosas que hace que no haya un buen flujo de orina. El tema está es que si no se hace un tratamiento adecuado, afecta al riñón. Entonces uno tiene unos componentes, unos elementos que se pueden medir en la sangre, que en el caso como la renina, y están altos, es decir, que nos está indicando que hay una afección a nivel renal y esto necesita ser manejado por el nefrólogo. Y señora, pues así sea particular o como sea, pero debe tener usted consultas de prevención. Hay tratamientos y hay productos que uno puede utilizar, pero sí, antes de hablar de tratamientos, usted debe continuar con esa evaluación especializada. Luz Estela en Pereira, bienvenida a Conexión. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, doctor, tengo dos preguntitas. Vea, a mí me sacaron la tiroides hace 4 años porque tenía un quiste muy pequeño que el endocrinólogo que me tocó pagar particular me dijo que me lo habían sacado porque quisieron, pero que ese quiste con drogas se me había podido quitar. Después, debido a eso, yo he mantenido depresión, mucha taquicardia, bueno, se me vinieron todas las enfermedades. Ahora estoy pesando 104 kilos y el endocrinólogo me mandó para que me hicieran el bypass. Y llevé todos los papeles cuando salí con esplenomegalia. Sí. El médico, el hematólogo, me mandó todos los papeles y los exámenes, me mandó hasta una biopsia de hueso, pero a mí todo me salió bien, no tengo nada por ahí. 20 exámenes, sida, sífilis, todos los exámenes que manda el hematólogo. Entonces, ahora yo fui donde él la semana pasada y me dice, la voy a operar, le voy a tener que sacar el vaso. Entonces, me dijo, pero vuelva, le voy a dar otra oportunidad de que vuelva y se haga otra ecografía, a ver si de pronto su vaso bajó, que no creo. Me hago la ecografía, me entregan el resultado ayer y me dicen, no, tiene esplenomegalia, pero el señor, el médico que me hizo la radiografía, me dice, ¿por qué le van a sacar el vaso? Yo le dije, porque tengo esplenomegalia, me dijo, a uno no le sacan el vaso porque lo tiene grande. Entonces ahí estoy con esa duda, de que me da miedo hacerme operar, o si es peligroso que no me opere o que me opere. Y otra preguntita, yo quiero que un día de esos usted toque, porque yo tengo un hijo que tiene síndrome de Guillain-Barré. Son movimientos involuntarios. Me gustaría que alguna vez usted me dijera algo sobre eso, porque yo nunca he sabido de alguien aquí en Pereira que tenga pues esa enfermedad, sino mi hijo. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Miren, yo puedo tener dolor en el dedo y tengo dos opciones, pues me trato el dolor del dedo o me lo corto. Y esa es una manera de solucionar el problema. Entonces, a usted se le creció el vaso, eso se llama esplenomegalia. ¿Qué es el vaso en el cuerpo? El vaso es un órgano que es el cementerio de los glóbulos rojos. ¿Cuánto dura un glóbulo rojo? Más o menos 120 días. Y cuando él se muere, casi el cementerio es el vaso. Es decir, que a usted se le están muriendo allá muchos glóbulos rojos y eso está creciendo. Ahora, la pregunta es, ¿le quito el vaso como para no verlo más en la ecografía grande o busco la causa? Ah, que la biopsia de médula, o sea, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver el hueso con el vaso? Es que en el hueso se produce la sangre y puede ser que esté produciendo sangre deforme, glóbulos rojos deformes y demás patologías del glóbulo rojo, y por eso cuando llegan al vaso ahí se quedan.
Entonces se creció el cementerio, pues se creció el vaso. Pues cuando el defecto está también en el vaso, hay que quitarlo. Porque el vaso empieza a alterarse, entonces lo que está haciendo es matando él mismo los glóbulos rojos y la empieza a afectar. Por eso es que se retira el vaso. Pero sería muy bueno definir ya todos los estudios, a ver si el problema está en el vaso para retirarlo o tiene alguna otra patología que le esté causando eso. Mientras tanto, yo le recomiendo que como está pendiente de la cirugía del bypass gástrico, váyase haciendo otras cosas. No todas las obesidades se tratan con cirugía. Usted podría hacerse el kit adelgazante y se toma el Slim con el alcagras al desayuno y el Weigras con el alcagras después del almuerzo con agüita tibia o aromática. Y el alcagras en la noche se ayuda con cromiosin, dar bien del cuerpo, hacerse los enemas. Usted debería hacerse, hay mucho, mucho que se le puede hacer a usted para descongestionarla y mejorar todo ese problema antes de someterse a más cirugías. Vamos a esta llamada que acaba de entrar y es de Manizales y la respuesta después de comerciales. Liliana en Manizales, adelante. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Doctor, lo que sucede es lo siguiente. Tengo una hija de 33 años que le ha molestado mucho el colon. Los médicos dicen que es colon irritable. Y todo, y le mandan droga, nada le vale. Ella toma todo lo que la gente le dice, nada le vale. Y sufre mucho mi niña por eso del problema del colon. Claro. Aparte de eso, también la molesta mucho la migraña. Y no sé, pues me mantiene muy confundida eso. No. Porque la cuestión del colon me da mucho susto que a veces le vuelva cancerígeno. ¿Y ya le hicieron ya le hicieron la colonoscopia? Ay, la verdad no sé, doctor. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Después de comerciales, vamos a estos mensajes. Qué pena que le interrumpa de esa manera. Pero tenemos que cumplir los horarios con los mensajes importantes aquí en Conexión Vital por Telecafé y Telepacífico. Ya regresamos a la parte final. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras. Y este es el hígado, y para él, alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La respuesta entonces está pendiente del colon. Es muy importante en la sintomatología gástrica que se hagan los exámenes. Entonces, hacer la colonoscopia. Nosotros invitamos mucho a las ecografías. Si no tenemos un examen, aquí ustedes ven el examen de colonoscopia. Es que usted entra por el recto, ahí están las pantallas, y uno mira y el paciente está sedado. Uno ni se da cuenta que está... Nada, usted se despierta y ya le hicieron el examen. Pero es muy importante uno poder... de evaluar y descartar una patología, ¿por qué? ¿Qué es lo que le está causando ese tipo de problema? La dieta también en ese caso, y en muchos hacerle la terapia neural y hacerle otro tipo de tratamientos, pero hay que seguir los estudios en esta paciente. Bueno, yo quiero recordarle a Marta en Bucaramanga que la ganamos hoy como televidente y espero, Marta, o esperamos que continúe con nosotros. Este es un programa que lleva 13 años.
14 años, en 2015 cumplimos 14 años. Se ha emitido por Telecafé, solo que este año vamos con Telepacífico también y que tenemos tres horarios para que usted disfrute del programa. De 7 a 8 de la noche, lunes, martes y miércoles. 7:30 a 8 de la noche, jueves y viernes. Lo mismo sucede por la mañana a las 5 de la mañana, entonces tendremos dos días, jueves y viernes a las 5:30 de la mañana hasta las 6. Dos alternativas. Y la tercera es Telepacífico. En Telepacífico estamos lunes, martes, jueves y viernes 11 a 12 del día. Y el miércoles 11:30 a 12 del día. Ahí tiene Marta pues en Bucaramanga para que usted elija, para que usted siga con nosotros. E igual todas las personas que día a día están llegando a la audiencia de Conexión Vital en cualquier parte del país. Porque este es un programa que se difunde por todo el país gracias a todos los cableoperadores, a todos los sistemas de televisión que hay en Colombia que tienen la señal satelital de Telecafé. Y en el mundo, pues por la red de redes, por internet, tanto en Telepacífico como en Telecafé. Y las personas que quieran ver programas, por ejemplo usted en Bucaramanga, que quiera ver muchos programas nuestros, puede entrar a YouTube y digita Jorge Enrique Rojas Quiseno, así, Jorge Enrique Rojas Quiseno, en YouTube, y ahí hay una colección de programas inmensa para que usted escoja, para que usted empiece a familiarizarse con nuestro programa Conexión Vital. Si no lo puede ver, pues, en directo, y tiene un banco de documentos muy importantes que tienen que ver con la salud, así como transcurrió el programa de hoy, otros serán con invitados que manejen un tema específico, pero de todas maneras siempre con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje que usted y yo, que no somos médicos, podemos entender. Médico, felicidades. No alcanzamos un video. No alcanzamos el video. Me extendí hablando. No alcanzamos el video, entonces, por tiempo no alcanzamos. Felicidades, hablé mucho. No, muy bueno. A todos ustedes muchas gracias, y en Facebook pueden buscar todos los días artículos que estamos aplicando allí, Medicamentos Dr. Rojas en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, muchas gracias y bendiciones.